Muy buenas a todos desde debajo de la furgoneta. Hoy vamos a cambiar la barra estabilizadora y todos los silent block que tiene, como esos, estos de aquí que no se ven bien y estos de aquí, por unos de power flash como estos. ¿Por qué de power flash? Como estos de aquí y estos de aquí. En la cremallera de dirección se nota muchísimo las holguras. Venga, mueve el volante. No, pero la holgura, pim pam, hacia los lados. Madre mía, cómo se mueve la cremallera. Vale. Y ahora con los power flash. Hostia, no se menea, chaval. ¿Ves? Toda la holgura esta se quita. Tanto de ahí, mueve más. No se venía. ¿Ves? Vale, vale, súbete, te fundo. Porque con estos silent block no tienes tanta holgura que como los originales y te duran toda la vida. Así que... Y de aparte que hace menos ruido a cama vieja. Vamos a poner todos de estos. Y la barra estabilizadora cambiarla por una más gorda. Para que al ser más gorda te vuelve más estable la furgo porque le cuesta más retorcerse, por así decirlo. Así que nada, vamos a quitar. Lo primero de todo, hay que quitar aquí el tornillo de la tiranta y luego estos de aquí de 13 y sacar toda la barra entera que va de lado a lado de la furgoneta. Bueno, pues ya está la barra vieja quitada, que es esta de aquí. Va sujeta al chasis con unos tornillos de 13 que sujetan esto, la barra al chasis, y luego con estas tirantas a los brazos de suspensión con una llave 17 se quita la tuerca que va aquí y sale la barra entera de cada lado y ya sale la barra. Y la vamos a cambiar por esta de aquí, que es un poquito más gorda, porque esto lo que hace es flexionarse para dar más estabilidad al vehículo en las curvas y sobre todo cuando la has levantado. Hay tres modelos de barras para T3. Una es de 19 pulgadas, de 19 milímetros, perdón. Otra de 21, que es esta de aquí. Y otra de 23, que es esta de aquí. La llevaban las T3 Magnum y algunas Syncro. Entonces, vamos a cambiar los silent block que sujetan al chasis, que son estos de aquí. Suelen sonar a cama vieja con el paso del tiempo si, no están, si están muy resecos. Por estos de power flash, luego estos de aquí de las tirantas que suelen coger bastante holgura, por estos también de power flash, y estos de aquí que agarran al brazo de suspensión, por estos de aquí de power flash, que el casquillo interior que los separa lo lleva de acero inoxidable, en cambio este es de acero normal y termina oxidándose. Así que nada, esto es fácil. Bueno, estos se montan muy bien porque se abren. Están aquí abiertos por un lado. Este de aquí, y ya está. Y se mete la barra engrasándolo y ya está. Y estos casi que igual, ¿sabes? Se montan así, metiendo esto y ya está. El problema son estos de aquí. Bueno, le he dado imprimación a las violetas, a las arandelas y a las horquillas estas que amarran al chasis para ahora pintarlas y que no se oxiden. Y esto es muy fácil, se coge el silent block, la grasa que viene en el botecito este, echas un poquito hacia adentro, y para adentro caja. Y ahora le echamos por aquí afuera y se pone la puerta. Bueno, para poner esto silent block, madre mía, este de aquí ya está puesto, pero hay que colocarlo así en un tornillo de banco, lubricar bien por aquí afuera y con la violeta y mucha mala leche meterlo hacia acá.
Bueno, pues toca montar la barra estabilizadora. Ya la he metido aquí encima de la violeta de la barra de dirección. Para poner primero esto de aquí, las violetas en el agujero de aquí adentro con los cilindros nuevos. Este ya está montado, se montaría tal que primero la arandela, cilindro, el brazo, cilindro y arandela y tuerca. Más o menos así. Arandela, cilindro, el tubito de Inor, cilindro, arandela y tuerca. Bueno, ahora queda montar lo que es la barra. Va de aquí al otro lado. Así, a la parte del chasis. Como veis, tiene una curva que va hacia abajo para salvar esto, los tubos de aquí. Estoy sujetando con la rodilla. Bueno, pues vamos a montar esto de aquí. ¿Vale? Estos hay que echarlos un poquito de grasa. Se abren así. Se abren así. Y entra. Tiene una abertura aquí, se abre y entra bastante bien. Hay que echarlos un poquito de grasa y ya está. Iría el silent block aquí y el arquito este. Y el arquito este encima. Así. Voy a montar estos porque llevan posición. No sé si veis que aquí hay una parte inclinada. La parte inclinada más chiquitita tiene que venir hacia adelante para que concuerde con la parte inclinada aquí adelante. Y así asienta perfecto.